like a Hellcat. Hola chicos de YouTube, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video más. Hoy, como pueden ver, me compré la figura de Izuku Midoriya para un nuevo video. Esta figura va de la mano junto con esta de Boruto, Naruto Next Generation, porque son figuras de la misma, no, creo que no es de la misma compañía, pero sí del mismo estilo. Bueno, ya tengo un mejor ángulo. La abrimos y, como ven, trae una parte de una caja. Y aquí, esta caja es la que nos interesa. Bueno, esta también, pero esta vamos a dejarla aquí a un ladito. Aquí está nuestra figura de Deku. Voy a pasar, como se puede apreciar, son cuatro partes, que es la base, la cabeza, el accesorio y el cuerpo. Vamos a armarlo. Bueno, estas son las cuatro partes que conforman este personaje, que es el cuerpo, la base negra, la cabeza y su accesorio. El accesorio, la cabeza, como ven, siempre son nada más cuatro partes porque no sea muy complicado de armar. Y aquí el muñeco, el personaje, trae hoyitos en las botas para que encajen completamente, para que no se vaya a caer de su base y no tenga ningún problema, ¿no?, a la hora de estar inmóvil en una pared, porque como saben, estas no son figuras para jugar. Estas son figuras para colección, porque no tienen ni movimiento ni ninguna otra cosa. Bueno, les voy a dar una ligera historia sobre este personajazo, porque sí, tiene una historia muy buena. Deku es un chico normal en un mundo donde el 80% de la población tiene un quirk o un poder, mejor dicho. En esta sociedad, los que no tienen un quirk casi no son nadie, puedes decir. Él, al no tener un quirk, siempre busca la manera de ser un héroe hasta que se encuentra con su superhéroe favorito, Old Might. Este superhéroe le dice que él puede ser un héroe aunque no tenga un poder, aunque realmente eso no es cierto. En un momento dado, uno de sus compañeros y amigos se ve en una situación peligrosa y él acude al rescate, mientras que All Might veía eso. All Might ve como Deku puede llegar a ser un gran héroe, así que le entrega el poder de el One for All, un superpoder que es entregado de superhéroe a superhéroe, que cada vez que es entregado tiene más poder. Y por eso mismo, poco a poco, Deku tiene que ir sobrepasando eso. Bueno, ya que pasamos su historia, ahora sí vamos a ver los detalles. Como se alcanza a notar, este es el traje de la primera temporada. This is it. Su mamá de Deku se lo hace para que pueda, en una práctica lo ocupa, pero al final lo termina destrozando uno por un golpe de Bakugo, de explosivo, y uno porque ocupó el One for All, y el One for All siempre le rompe la ropa que está ocupando. Lo primero que se puede ver en esta figura son los tenis rojos clásicos del personaje. Como también se puede ver, el traje es de un color verde agua con blanco y coderas y rodilleras negras. ¡Ah!
De niño yo también traté de transformarme en Super Saiyajin, pero es imposible. No se puede, amigos.